Sean bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes, a esta nueva videotutoría. Mi nombre es Yomara Romero Navarro, soy la profesora de Ciencias. Para mí es un enorme placer estar acá y acompañarnos. En esta ocasión hablaremos de la partícula fundamental de la materia, el acto. Iniciemos. Para iniciar, observe los siguientes símbolos de los elementos en la tabla periódica. ¿Qué podemos diferenciar de un elemento químico a otro? Analicemos. Si tomamos de manera individual cada uno de los elementos de la tabla periódica, podríamos observar que tienen un número atómico, que tienen una masa atómica, que está presente el estado de oxidación de cada elemento, su símbolo, su nombre, su configuración electrónica, entre otros aspectos más. Entonces, podemos ver que la tabla periódica nos brinda mucha información de cada uno de estos elementos, propiedades y características que hacen único cada uno de ellos. El átomo proviene de los vocablos griegos a, que significa sin, y tomo, que significa corte o división, es decir, que es algo sin cortar o algo que no se puede dividir. El átomo es la unidad básica de toda la materia, la estructura que define a todos los elementos con propiedades químicas bien definidas. Las partes principales del átomo son la nube electrónica, que es la parte del átomo que presenta un mayor volumen, ahí se encuentran los electrones, y el núcleo, que es la parte central del átomo donde se concentra la masa. Ahí se encuentran los protones y los neutrones. Vamos a hablar de algunas características de las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son tres, protones, electrones y neutrones. Los protones son partículas con carga positiva. Estos se encuentran en el núcleo y tienen una masa de 1,7 por 10 a la menos 24 kilogramos. Los electrones son partículas con carga negativa. Estos se encuentran en la nube electrónica. Poseen una masa de 9,1 por 10 a la menos 28 kilogramos. Y los neutrones, que son partículas neutras, es decir, no tienen carga y que junto a los protones forman la masa del átomo. Los neutrones tienen una masa de 1,7 por 10 a la menos 24 kilogramos. Antes de iniciar con los cálculos atómicos, lo invito a tener a la mano una tabla periódica, la cual es fundamental en el proceso. En primera instancia, es importante que conozca cómo se representan los átomos. En el punto número uno, vamos a ver que esta es la forma de representarlos. Tenemos un átomo de aluminio. Vemos de color rojo a A. A significa... O es el símbolo que se utiliza para el número másico. Recuerde que el número másico es la cantidad de protones más los neutrones. Z. Z representa el número atómico, que el número atómico es igual al número de protones. C representa la carga. La carga pueden ser los electrones que se pierdan, se ganan o que el elemento no los tenga y esté en estado neutro. De esta forma es como debe representarlos, sin embargo, cuando usted busca esta información en la tabla periódica se puede mostrar de otra manera. En la tabla periódica, generalmente, como vemos en el punto número 2, la tabla periódica en su parte superior tiene el número atómico, que sería Z, y en su parte inferior tendría el número másico, que es el número de protones más neutrones. Pero existen algunas tablas periódicas en las que en la parte superior pueden estar ambos números, tanto el número másico como el número atómico, como vemos en el ejemplo 3. A modo de resumen, observemos cada uno de los elementos que debe estar representado en el átomo. Primeramente vamos a anotar el nombre del elemento. Seguidamente A, que es el número másico, Z, que es el número atómico, P, que es el número de protones, E, que es el número de electrones, N, que es el número de neutrones, C, que es la carga. Y el tipo hace referencia a si el átomo es neutro, si es un cation o si es un anión. La mayor parte de esta información la podemos encontrar en la tabla periódica. También podemos utilizar por despeje la fórmula n es igual a a menos z, es decir, que los neutrones son igual a tomar la masa y restar el número atómico. Hay unos aspectos que deben cumplirse siempre. Recuerden, z siempre es igual al número de protones. También podemos decir que z es igual al número de protones igual al número de electrones, pero esto solo cuando el elemento es neutro, es decir, cuando tiene carga cero. De lo contrario, hay que revisar si el elemento está perdiendo o ganando electrones según la carga, por lo que en esos casos ya no va a ser igual a los protones y z. En algunos casos, su profesor le brindará la representación del elemento, con su respectivo número atómico y número básico. Sin embargo, en ocasiones no puede ser así y la información usted deberá buscarla en la tabla periódica. Por lo tanto, considero importante que quede clara esta parte. Observe, el número atómico es el que se encuentra en la parte superior de la tabla periódica. Este número se representa con la letra Z. Representa el número de protones de cada elemento químico. Se ubica en la parte superior en algunos casos. Sin embargo, hay ocasiones que pueden estar invertidos los valores. Por eso es importante que comprenda que el número atómico es el número que está escrito como un número entero. para el número másico también es importante que recuerde que éste se representa con la letra a que representa la suma aproximada de protones y neutrones de cada elemento químico que en la tabla periódica se va a ubicar en la parte de abajo del símbolo del elemento y que se debe escribir siempre como un número entero aplicando las reglas de redondeo sin embargo en ocasiones hay valores que pueden estar invertidos para esto es importante indicar que el número mágico es el que se encuentra siempre en decimales o con decimales. Los átomos neutros son todos aquellos átomos que tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas, es decir, que no han ganado ni perdido electrones. Tienen igual cantidad de protones y electrones, por lo tanto, todos los que estén en la tabla periódica son átomos neutros, por ejemplo, el sodio, el litio, el oxígeno, el hidrógeno. Veamos el ejemplo del aluminio. De esta manera se representa un átomo neutro porque no tiene ninguna carga. ¿Y qué son los átomos ionizados? Los átomos ionizados son aquellos átomos que han perdido o ganado electrones y existen de estos dos tipos. Los iones aniones. Estos aniones son aquellos que ganan electrones por lo que se vuelven más negativos, es decir, su carga es negativa. Y los iones cationes, que son aquellos átomos que pierden electrones, por lo que se vuelven más positivos, es decir, su carga siempre será positiva. Observemos el ejemplo número uno, donde tenemos un ion cation, porque tiene carga más 3. Eso significa que él perdió tres electrones. Recuerde, más significa perder. En el ejemplo 2 tenemos un ion-anion porque tiene una carga menos 3. Significa que ganó 3 electrones. Recuerde, el menos significa ganar. Genial, ya estamos listos para iniciar los cálculos atómicos. Obtenga para el siguiente elemento el nombre el número másico, el número atómico, el número de protones, el número de electrones, el número de neutrones, la carga y el tipo. Primeramente, observe el símbolo y busque su nombre en la tabla periódica. Seguidamente, revise cuál es el número másico y cuál es el número atómico. Regístrelo en su cuaderno de trabajo y anótelo tal cual se debe representar. Con el número másico en la parte superior y el número atómico en la parte inferior. De esta forma observemos que es un átomo de silicio. Observemos también que es un átomo neutro que tiene carga cero. Entonces, a partir de la información que nos brinda la tabla periódica, podemos decir que tiene 28 de número másico, que z, que es el número atómico, vale 14. Como Z y P más son iguales siempre, entonces el átomo de silicio también va a tener 14 protones. Como es un átomo que está en estado neutro, en estado neutro va a tener igual número de electrones, entonces tendría 14 electrones. Los neutrones los vamos a determinar con la formulita A menos Z, es decir, 28 menos 14, y obtenemos que va a tener 14 neutrones. Ya dijimos que es carga cero y dijimos que es neutro. Observemos el siguiente ejemplo. De la misma manera los invito a utilizar la tabla periódica, revisarla y buscar su nombre. Seguidamente, ubique cuál es el número másico y cuál es el número atómico según la tabla periódica. Regístrelo en su cuaderno, anótelo y represéntelo de la siguiente manera, como se observa en el ejemplo. Escriba en la parte superior A y en la parte inferior Z. Observemos, tenemos un átomo de manganeso que tiene un número másico de 55, un número atómico de 25. Como el número atómico es igual al número de protones, también vamos a tener 25 protones. Como es un átomo que de igual manera está en estado neutro, vamos a tener 25 electrones. El número de neutrones, aplicamos la formulita A menos Z, es decir, 55 menos 25 nos da 30. Entonces tenemos 30 neutrones, carga cero y el átomo es neutro. Para el siguiente elemento también obtenga el número atómico, el número másico, el número de protones, el número de electrones, el número de neutrones, la carga y el tipo. Observe, estimado estudiante, ahorita el profesor le brindó la representación completa del átomo que observa diferente a los anteriores. Podemos observar en la siguiente representación que a diferencia de los anteriores, este ya el profesor nos brindó la representación del elemento o del átomo y podemos observar que tenemos un uno más. Ese uno más que está ubicado en la carga significa que el átomo pierde un electrón. Recordemos, pierde un electrón. Recordemos que el más significa perder. Dada la información que nos brinda la representación, podemos decir que el bromo tiene 80 de número y 35 de número atómico. Como Z es igual a P, entonces también va a tener 35 protones. Y la diferencia serían los electrones. Veamos que al tener un, uno más en la carga, significa que perdió un electrón. En su estado neutro, él hubiera tenido 35 electrones pero como tiene un más uno, significa que pierde uno, entonces tenemos que restarlo a la totalidad, por lo tanto tiene 34 electrones. Los neutrones se determinan de la misma manera, A menos Z, es decir, 80 menos 35, y obtenemos 45 neutrones. La carga es más uno, y esto es un cation. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Observemos el mismo elemento, pero ahora en lugar de tener un más uno, tiene un menos uno. Entonces, ¿qué significa esto? Analicemos la información. Observemos. Entonces, de esta forma tenemos que tenemos el bromo nuevamente, que tiene un número másico de 80. Z, número atómico de 35. Como Z es igual a P, tenemos 35 protones. Pero la variable se va a ver en los electrones. ¿Por qué? Porque en su estado neutro el átomo hubiera tenido 35 electrones, pero observe, tiene un menos 1 en su representación y eso significa que ganó un electrón. Es decir, que a la totalidad de los electrones se le debe sumar un 1. Entonces sería que tiene 36 electrones. En el caso de los neutrones, aplicamos igual a menos z, es decir, 80 menos 35, y vamos a tener 45. En la carga vamos a tener menos 1, y este al ser un átomo en el que ha ganado electrones es de tipo anión. Observemos un ejemplo más para obtener el número másico, el número de protones, el número de electrones, el número atómico, los neutrones, la carga y el tipo. Observemos y analicemos y empecemos a buscar la información en la tabla periódica. Por lo tanto, en este caso podemos ver que es un átomo de aluminio que tiene un número másico de 27, un número atómico de 13, como el número atómico y el número de protones es igual, entonces va a tener 13 protones, que el número de electrones en su estado neutro hubiera sido 13, pero como la representación nos dice que tiene un 3 más, significa que pierde 3 electrones, entonces a la totalidad le restamos esos 3 y nos quedan 10 electrones. Que tiene 14 de número de neutrones, recuerden que el número de neutrones es A menos Z, la carga que sería 3 y el tipo sería un cation. ¿Por qué? Porque es un ion que perdió electrones. A partir de lo estudiado, lo invito, estimado estudiante, a hacer la siguiente práctica y a anotar para cada símbolo que se representa su nombre, su número de protones, su número de electrones, su número de neutrones, Z, su número atómico, su número mágico, su carga y el tipo a que hace referencia. Recuerden que en la tabla periódica la masa se representa en decimales, por lo tanto, a la hora de anotarla en los siguientes ejemplos, debe redondearla aplicando las diferentes reglas de redondeo. En la siguiente tablita pueden encontrar la solución al ejercicio anteriormente resuelto. Revise y verifique sus respuestas. Estimados estudiantes, vamos a hablar un poquitito del modelo atómico. A través de la historia, muchos científicos han estudiado el modelo atómico y han determinado diferentes formas de cómo representar a los átomos. Uno de ellos fue Demócrito. Demócrito fundamentó que todas las cosas materiales que los rodeaban estaban formadas por partículas muy pequeñas, indivisibles. A estas partículas, en su momento, él las llamó átomos. Su modelo era un modelo así, de partículas pequeñas, indivisibles, que no tenían forma. Otro de estos grandes científicos fue John Dalton. John Dalton planteó la teoría atómica, en la que expuso que los elementos estaban formados por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. También nos dijo que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento y que en una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen. Su modelo de átomo fue una esfera rígida. Otro de estos grandes científicos fue Joseph John Thomson. Él realizó una serie de experimentos con rayos catódicos determinando la existencia de cargas negativas dentro del átomo, a las cuales él llamó electrones. Su modelo propuesto fue el famoso Budín de pasas, en el cual él consideraba que el átomo era una partícula cargada positivamente con partículas incrustadas que estaban de forma negativa. tenemos a Rutherford. Rutherford estudió la naturaleza de las radiaciones y concluyó que dentro de las radiaciones se emiten tres rayos diferentes: alfa, beta y gamma. Descubrió también el núcleo del átomo, su modelo es comparado con un sistema solar en el que la parte central es una partícula cargada positivamente con los electrones alrededor de este núcleo. Niels Bohr postuló que el movimiento del electrón estaba restringido a un número discreto de órbitas circulares. Su modelo está relacionado con niveles de energía, es decir, que el electrón se mueve en órbitas circulares y que cada una de ellas representa un nivel de energía. Lois de Broglie. Propuso la idea de que un haz de electrones, al estar en movimiento y al poseer una masa muy pequeña, podría tener una naturaleza ondulatoria y comportarse como un haz de luz, adquiriendo una dualidad. Esto significa que el electrón se podría comportar como una partícula o como una onda. Tenemos también a Erwin Schrödinger, quien nos propone una ecuación matemática, tomando al electrón como una onda en donde se pueden determinar la probabilidad de dónde encontrar la posición y la energía del electrón que rodea al núcleo. Estimados y estimadas estudiantes, ha sido para mí un enorme placer poderles haber acompañado durante este ratito. Espero que el material elaborado sea de mucha ayuda para su crecer académico. Un abrazo y un cordial saludo para todos y todas.